¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que tengan ustedes un lindo día. Bueno, estamos 8 de junio. Exactamente ya a esta hora, Rodrigo Chávez había emitido sus primeros decretos y había recibido la banda presidencial y evidentemente la acreditación y el inicio de una nueva forma de hacer política en Costa Rica, una nueva forma de gobernar, una nueva forma de informarnos a través de sus conferencias de prensa y de saber de su propia voz los planes y las acciones que se hacen para nuestro país. El balance de este primer mes, sumamente positivo. En el plano nacional, se va cumpliendo con lo prometido en la campaña política y el trabajo de los ministros. Como en todo, unos más visibles que otros, pero en conjunto el gobierno está haciendo una muy buena labor. Algunos ya la prensa nos ha permitido escuchar sus declaraciones. Todos sabemos que los tiempos que vive el mundo y los tiempos que vive Costa Rica son difíciles. Algunos temas evidentemente que vienen desde hace muchos años, en que se dejaron de tomar las acciones económicas que debían tomarse. Y entonces estamos viviendo un incremento de la inflación que eleva el costo de vida de los trabajadores. Pero bueno, el presidente ha aplicado medidas junto con el presidente del Banco Central para controlar el precio del dólar. Esas son medidas económicas, eficaces. Se evitó que el dólar diera el salto a los 700 colones, de manera que hemos estado, digamos, vigilantes de la economía nacional. No hay que desligar esto de las acciones internacionales que ha desplegado el presidente. Primero en Europa, en Davos, en la Conferencia Económica Mundial del Foro de Davos, que era una conferencia que reunía a mandatarios e inversionistas y gente, digamos, del mundo de la economía, de la cultura. Son foros muy amplios en donde el presidente tuvo una labor destacada. Justamente en esta semana está en la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, con los líderes y presidentes latinoamericanos, y ha venido realizando una excelente labor. Hoy tuve la oportunidad de escucharlo en una conferencia con una altísima funcionaria de PriceSmart,
Estaba el presidente de Panamá, el presidente de República Dominicana y don Rodrigo Chávez en una mesa redonda sobre inversión extranjera y las relaciones, digamos, con las empresas que están invirtiendo en nuestra Costa Rica. Y como esta empresa justamente tiene inversiones en República Dominicana, en Panamá y en Costa Rica, entonces evaluando la tarea de los tres países, Panamá como la gran plataforma continental, digamos, para las comunicaciones, República Dominicana en el Caribe como un punto central y Costa Rica a través de sus grandes logros políticos, una democracia consolidada. Estaban hablando para un público amplio que asistió al auditorio. Por cierto, la exposición de don Rodrigo evidentemente fue en inglés. Es una de las grandes ventajas que tiene don Rodrigo poder comunicarse con fluidez, claridad en esos foros en una lengua internacional. De manera que si lo vemos progresivamente ya nos vamos adentrando. Generalmente se hace el balance de los primeros 90 días, porque así lo han definido, digamos, los estudiosos de la ciencia política. Pero en todo caso, nosotros lo estamos haciendo en estos primeros 30 días, en donde yo veo una labor muy destacada, por ejemplo, en lo que ha sido, digamos, la lucha contra el hackeo del país. Con toda razón se declaró el país en estado de emergencia porque las instituciones han sido golpeadas enormemente, ¿verdad?, en toda su organización. Particularmente la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces eso nos ha permitido ver nuestro nuevo presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social tomando acciones, llamando también la atención, digamos, a los funcionarios, pero estableciendo sobre todo líneas de trabajo y evitando, digamos, el colapso económico de la institución y saliendo a través de medidas de contingencia con los pagos que debe hacer la caja a los pensionados, a los incapacitados. Entonces, un gran movimiento, digamos, a través de la Caja Costarricense del Seguro Social. El ministro de Transportes nos ha comunicado la continuación del proyecto de construcción de la carretera San Carlos, muy importante, un eje económico con más de 20 años de fracaso, ¿verdad?, en lo cual la administración actual se compromete a trabajar arduamente. La ministra de Educación ha tomado ya algunas medidas, notablemente se nombró el Consejo Superior de Educación para poder entonces plantear ya la eliminación de las pruebas FARO. Luego también se tomaron medidas con respecto al rezago, digamos, de más de 40 mil costarricenses que han concluido sus estudios secundarios, aprobaron su quinto año, pero no han aprobado sus exámenes de bachillerato, y entonces bajo un sistema de declaratoria otorgarles el título de bachilleres para que puedan proseguir estudios en áreas especializadas o bien en universidades como ellos lo deseen. Pero era una medida urgente. Todos ustedes y nosotros lo sabemos, a cierta edad es muy importante el bachillerato. Luego, lo que ya uno no aprendió a los 18 y 19 años, en que generalmente obtiene ese diploma, la vida se lo va enseñando, y
El tiempo es el mejor amigo del hombre para aprender, ¿verdad? De manera que a mí me parece razonable que les demos el bachillerato toda vez que habían aprobado ya sus estudios de quinto año, habían aprobado su quinto año, quedaba pendiente la prueba y bueno, se les otorgó el diploma. Me parece una buena medida del Ministerio de Educación. Se ha visto muy, muy segura la doctora Müller frente a las cámaras, ya tomó posesión de su cargo, ¿verdad? Y así, respectivamente, cada uno de los funcionarios, el de seguridad, ha mantenido, digamos, su vigilancia, digamos, sobre la seguridad nacional, ¿verdad? Atacando, digamos, con fiereza, digamos, las bandas organizadas de narcotráfico y su impacto ha sido significativo, ¿verdad? De manera tal que hemos cumplido un primer mes que todos podemos decir ha sido muy satisfactorio para Costa Rica y la prensa ha tenido que aceptar el estilo que el presidente impuso en primer lugar, el Consejo de Gobierno es privado, se celebra entre el presidente y sus ministros o sus invitados, si los tuviera, y luego el resumen de la conferencia de prensa la hace el presidente de la República y los medios tendrán que informar sobre esas medidas el resumen de las medidas que da el señor presidente de la República. Bueno, al principio hubo quejas, y ahí se tendrán que ir acostumbrando progresivamente. Creo que la forma en que la prensa ha asumido esta actitud es en mucho no informándonos, pero en este sentido el mismo presidente de la República tomó medidas a través de su página en la Casa Presidencial, ¿verdad? En el canal YouTube, los sitios de la Casa Presidencial son ahora mucho más visitados que anteriormente. Todos tenemos que ir a conocer las informaciones, las reuniones y los quehaceres del presidente. Y por otro lado también los otros canales para ver el desempeño de nuestros diputados en la Asamblea Legislativa, evidentemente sobresaliente el trabajo de doña Pilar, como la directora, digamos, de los 10 diputados que tenemos en la Asamblea Legislativa, sus discursos, sus alocuciones y su trabajo de coordinación. Prominente el trabajo también de la señora ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, una mujer con un excelente desempeño en este primer mes, muy, muy notable sus relaciones con las otras fracciones legislativas y trabajando siempre muy cerca del señor presidente. De manera tal que podemos estar muy satisfechos de estos primeros, de este primer mes, ¿verdad? Este primer mes, y bueno, esperar que en adelante ver el progreso de nuestro país y ir abandonando poco a poco estas condiciones en las que hemos estado. Agradecerles a todos ustedes por sintonizar este canal y comprometidos con ustedes a hablar con toda sinceridad de las ideas al respecto. Desearles una feliz noche, que la pasen muy bien y nos estamos viendo. Hasta luego, muchas gracias.